Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Mishu y bueno, debido a causa de fuerza mayor, pues tuve que adelantar este video, ya que todos quieren saber con anticipación qué tal está la nueva película de Eso. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi estado de salud no es como el más favorable en este momento. Tengo como una infección aquí en la garganta que no me deja hablar del todo fuerte, entonces por eso no estoy como en el set habitual. Es lo mismo, solo que está acá arriba. Y bueno, por eso me estoy apoyando con esto como micrófono. En fin. Y también ahorita ya me fui a dopar con el Dr. Simi. Y pues bueno, ya podemos empezar con este video. Bueno, basta de payasadas y vamos a hablar de un payaso que no tiene nada de divertido. Por fin llega a cartelera uno de los estrenos más importantes para este mes de septiembre. Se trata de la adaptación cinematográfica de una de las novelas más emblemáticas de Stephen King. Se trata de It, o como mejor lo conocemos, Eso. Esta película se había anunciado con anterioridad con otro director y con otro protagonista. Se trata de Cary Fukunaga, el cual lo recordaremos por haber dirigido Beasts of No Nation, una película original de Netflix, y protagonizada por Will Poulter, al cual lo habíamos visto en Maze Runner. Pero en ese entonces se tenía otra visión de cómo querer adaptar esta novela, y a final de cuentas el director pues ya no le pareció tanto, decidió dejar el proyecto. Posteriormente se anunció a Andrés Muschietti, este director argentino que, perdón, primeramente lo vimos dirigiendo el cortometraje de Mama, y posteriormente esto se convertiría en un largometraje con la producción de Guillermo del Toro. A legua se nota cuando un director está interesado en el proyecto y le pone todo el corazón del mundo para que las cosas funcionen y se logre una buena adaptación, contrario a lo que vimos en el caso de La Torre Oscura, que pareciera que los actores, el director, la hicieron más a la fuerza por cuestión de contrato que tenían con Sony. Y bueno, se agradece eso, tener más directores con pasión en lo que hacen. Para ese entonces era muy arriesgado darle un proyecto de esta magnitud a un director pues de alguna manera novato, pero el estudio confió en él y de verdad que las cosas no se pudieron alinear de mejor forma, ya que el papel del payaso Pennywise se lo dieron a Bill Skarsgård. A este joven lo hemos visto en la serie de Hemlock Grove, la cual también se caracteriza por ser de terror y suspenso, y anteriormente se los mencioné en la película de Atómica. Y bueno, si ustedes no están familiarizados con esta historia, tenemos a Eso, el cual es una entidad que llegó a la Tierra desde hace muchos años, del cual se desconoce a ciencia cierta cuál es su forma verdadera, pero él va adoptando la forma del miedo de las personas. La forma que más le conocemos es la de este payaso, ya que principalmente sus víctimas son niños. También algo que hay que mencionar es que Eso hace su aparición cuando hay catástrofes naturales, cuando existen olas de violencia, inundaciones, incendios, etc. Esta adaptación va a estar ambientada a finales de los años 80, contrario a la novela donde los eventos sucedían en la década de los 50. Y en esta época nos vamos a encontrar con el Club de los Perdedores. Este es el nombre con el que se le conoce a este grupo de amigos conformado por 7 integrantes. Pennywise se va a encargar de aterrorizarlos individualmente, pero a final de cuentas van a coincidir en que les suceden cosas extrañas, cosa que los adultos no se dan cuenta o que simplemente ignoran. Así es que la unión de estos niños va a ser fundamental para detener esta ola de asesinatos que se está dando en la región de Maine, específicamente en Derry. Pero estos niños, además de tener que lidiar con estos eventos, también se van a tener que enfrentar con unos bullies, unos niños de su escuela que se van a encargar de atormentarlos. Todos ellos liderados por el odioso Henry Bowers. A grandes rasgos, esa es la historia para esta película, ya que se decidió abarcar únicamente los eventos que pasan en la infancia de estos personajes, ya que en la novela vemos el regreso de Pennywise y vuelve a atormentar a estos personajes en su vida adulta. Pero todo eso lo vamos a ver en la secuela que ya está confirmada. Bueno, ahora me gustaría platicarles cómo fue mi acercamiento con esta historia. Como todos ustedes saben, y seguramente la mayoría de ustedes ya vio una adaptación que se hizo en 1990 de esta historia, estoy hablando de la miniserie, aquella que tenía como protagonista a Tim Curry como el payaso Pennywise. Yo esa miniserie no la vi, la verdad sí me daba miedo. Recuerdo que mis hermanos la veían en la tele y pues yo siempre me tapaba los ojos cuando pasaba algo feo y ya no sabría cuando la sangre había pasado. Así me pasaba con varias películas, con Alien, con Pesadilla en la Calle del Infierno, todas esas películas de aquella época que hoy en día son películas de culto y que son adoradas por muchas personas. También tengo que decir que no he leído la novela, me propuse leerla antes del estreno de esta película, pero el tiempo se me vino encima y la verdad no tenía una copia física, sino tenía simplemente ahí el PDF, o me fue imposible lograrlo. Pero por suerte está mi compañero de Quimera, Jaime Tena, el cual es un gran aficionado de toda la obra de Stephen King. Y pues con su ayuda, y no les miento, con todos estos audios, me mandó ahí como notas de voz, pues contándome a grandes rasgos la historia,
los eventos principales que tienen que estar adaptados. Gracias a eso comprendí más de qué va esta historia. Y tiene muy poco, de hecho ni una semana que vi la miniserie. Entonces llegué a la sala de cine, a la función de prensa, fresquecito con todos estos datos. Y bueno, después de esta eterna introducción, vamos a hablar ahora sí de esta película, ¿qué tal está? Para empezar, esta película es clasificación C, así es que vamos a tener más sangre, escenas más explícitas, vamos a ver todos estos miedos que atemorizan a los niños de una manera más realista, por así decirlo, se va a ver mucho mejor. Otra cosa buena es la elección del cast, más allá de tener a Bill Skarsgård en el papel de Pennywise, que déjenme decirles, y perdón a todos aquellos nostálgicos, supera a mi punto de vista el trabajo hecho por Tim Curry en la década de los 90s. Ya sé que todos están muy encariñados con este personaje, pero está muy lejos de ser lo que en realidad Pennywise representa. Así es que por favor no se ofendan de más, sé el impacto que tuvo en esa generación, pero también pensemos que fue un producto hecho específicamente para la televisión, nunca se estrenó en cine. Ay, cómo me recuerdan a los niños rata que renegaban del Joker de Heath Ledger y del Batman de Ben Affleck. Pareciera, pero no, no es nada contra el actor, de hecho me cae muy bien y hace muy bien su chamba. De hecho, Lola nació gracias al show de terror de Rocky. Además de que ese personaje pues tenía sus momentos de comedia, no sé si era como comedia involuntaria, pero todo esto saca un poquito de contexto, cosa contraria a lo que veremos en esta ocasión. De verdad este sujeto tiene algo que sencillamente verlo sin caracterización, pues de entrada su rostro es muy peculiar, y hablando específicamente de su actuación, pues lo hace de una manera muy muy buena. Pese a que tiene pocos minutos en pantalla, los minutos que vemos a cuadro son aprovechados al máximo. Si a ustedes les daba miedo esa imagen con los colmillos así enormes, aquí lo vamos a tener multiplicado por 3. Entre otras cosas, pues gracias a la tecnología, toda esta representación de los miedos va a estar mejor caracterizada y de entrada eso va a ser una experiencia más aterradora, por así decirlo. En la parte de los niños todos están muy bien. Esta chica, Sofía Lillis, que interpreta a Beverly, sinceramente, y no entra como en terrenos pedófilos, está muy linda. Y también siento yo el que más destaca es Finn Wolfhard, el cual es el niño que vemos en Stranger Things y aquí hace el papel de Richie. Richie es como el personaje cómico de este grupo, juega un poco con su voz, siempre está hablando y haciendo comentarios graciosos. Aunque muchas veces depende del contexto de la situación, pueden que esto llegue a incomodar un poco. No me sorprende que hayan metido a ese niño de Stranger Things en esta película, ya que sabemos que la serie tomó mucha inspiración de la obra de Stephen King y de alguna forma pues es un homenaje. Saben que somos nostálgicos y obviamente esto iba a ser un bonus para acarrear a todas esas personas que son fans de la serie y que no han leído la novela o han visto la miniserie. Otro de los personajes a destacar es Eddie, este chico que gracias a la influencia de su mamá pues se convierte en un hipocondríaco, cree que tiene asma y necesita su aparato respirador. Pues toda esta situación de querer siempre cuidarse, de no entrar a esos lugares peligrosos, pues también nos van a brindar momentos de comedia. También tenemos a Bill, el cual es el hermano mayor de Georgie. Georgie, si ustedes no saben, es este niño con este impermeable amarillo, el cual es una de las primeras víctimas en esta nueva aparición de eso. Y también vamos a tener la participación del gordito de MasterChef. No, no es cierto, es el personaje de Ben, el cual hacen bullying por su sobrepeso y va a tener un fuerte crush con la chica del grupo. Henry Bowers, el bully en esta ocasión, pues también lo hace de manera aceptable. Hay un momento en la película que lo vemos cambiar drásticamente y eso se nota muy bien. Los demás actores, les digo, están muy bien, aunque sí sus personajes quedan un poquito en segundo plano, aunque esas que mencioné son las que más destacan. Y bueno, para no detenernos tanto en este punto, sigamos. En la parte de la ambientación también está bien lograda, logran transportarnos hasta esta época, pues meten artistas más contemporáneos, entre ellos está New Kids on the Block, también vamos a tener una canción de Black Sabbath y otros artistas los cuales no voy a mencionar para no hacerles spoilers. Y en la parte de la historia debemos de saber que esta película en sí no es una película de terror, no es una película de espantos, sino que es una historia que nos habla más de la amistad, lo que pasa en el verano, la unión de estos amigos, el tener que dar ese paso de ya dejar de ser niños y convertirse en adultos, cómo los adultos dejan de ver ciertas cosas. Esta película principalmente se centra en eso, en la unión que vamos a ver de todos estos niños. Más allá de que lo primero que se nos venga a la mente cuando nos dicen eso, pues ya este payaso va a ser meramente el personaje que va a estar ahí y va a detonar que este grupo sea más unido, que saque coraje, que afronte sus miedos, más o menos va a ser así. Pero ojo, no por eso quiere decir que no vamos a tener momentos escalofriantes en esta película. Hay escenas que de verdad yo no veía venir, les digo, vi la miniserie. En esta ocasión sí vamos a ver más sangre y más violencia y unas escenas más explícitas. Aunque sí les debo de advertir que ciertas escenas que provocaron traumas en los niños, en esta ocasión no las vamos a tener. ¿Y por qué no las vamos a tener?
es que en esta ocasión pues sí se apega más al material original. Así es que si no ven a cuadro su escena preferida, la escena que los traumó de niños, pues no se pongan intensos y mejor hagan como yo, hagan la tarea, pregunten a sus amigos, búsquenla ya en el internet y se van a dar cuenta que pues esas escenas las crearon específicamente para la miniserie. Pero como les decía hablando con Jaime con el WhatsApp, al parecer esta película sí está más apegada al material original y va a tener muchas referencias fieles al material escrito. Yo agradezco esta decisión que se haya tomado de contarnos esta historia en dos películas, ya que gracias a eso pues podemos explorar más de los personajes, vamos a ver más de esta unión entre amigos, ya que si juntamos lo visto en la miniserie, pues estamos hablando, si no me equivoco, de una hora más o menos. Nos plantean lo que aquí vemos en dos horas diez que dura la película. Por esa parte es un punto a favor. Y ahora ya estoy ansioso de leer el libro y por supuesto de ver la secuela. A este director de hecho ya lo están buscando para una nueva película de Drácula y también para hacerse cargo de uno de los proyectos de El Hijo de Stephen King. Así es que estamos ante un buen director de este género. Los que conocen el material original saben que esta película pues sí tiene como cosas súper extremas. Estamos hablando de una orgía entre los niños. Ya se había dicho que esto no lo íbamos a ver en la película y la aparición de cierta tortuga que también es relevante en esta historia. Aquí vamos a tener un breve cameo y una mención de esto, así es que estén atentos para que lo vean. Posiblemente la cuestión de esta tortuga y el origen de Pennywise vaya a ser explorado en la secuela. Y creo que ya me estoy quedando sin voz, entonces sin más que decirles, pues es una película altamente recomendable. Está fácilmente en mi top 10 de este año y a mí me dejó con muchas ganas, con mucha ilusión de leer el libro. Si yo nunca hubiera investigado al respecto de esta película, sin duda alguna funciona y muy bien, ya que desde un principio se nos dice que no solo es un payaso asesino, sino que estamos lidiando con algo de proporciones mayores y más complejas. Tiene buenas actuaciones, secuencias aterradoras que sí te sacarán un buen susto o por lo menos provocarán en ti algo de tensión. Así que si ustedes son de los que se ofenden porque dicen que Bill Skarsgård superó a su santo patrono Tim Curry, pues lo siento, pero al menos a mí me dio esa impresión. Pero recordemos que esta es mi simple opinión y por eso está el espacio de aquí abajo de los comentarios para que ustedes tiren su hate o estén de acuerdo con esta opinión. Bueno, creo que eso sería todo por esta ocasión. La verdad sí fue un video un poco más extenso que los otros, pero la película lo ameritaba. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, de recomendarla a sus amigos. Está el Facebook y el Tumblr de Quimera y seguramente aquí Jaime nos va a hacer una reseña más detallada con todas las referencias, similitudes o cosas diferentes a la novela. Así es que están al pendiente de esta página y no olviden que también están las transmisiones, que son regularmente los lunes a las 8 de la noche. Ahorita se están haciendo vía Facebook Live. Hola, vengo del futuro y me acaba de informar la producción de Quimera que no se pueden perder el próximo programa de el lunes a las 8 a través del Facebook de Quimera, ya que para seguir calentando los motores con el estreno de It van a tener un programa especial acerca de Stephen King y además van a estar regalando el primer volumen de la novela gráfica Lock and Key de Joe Hill, hijo nada más y nada menos que de Stephen King. Y no se pierdan el programa. Bueno, ahora sí, los dejo con el Lalo del pasado. Y bueno, a mí me encuentran en las redes sociales como Lalo Mishu. Y ya, no tengo voz, pero era necesario hacer esta review. Ah, sí, antes de despedirme, ahora comprendo totalmente por qué la cuestión del globo y por qué hacen la mención a que todos flotarán. Bueno, ya basta de atacar la miniserie, te vas a ganar el hate de todos. No, y en serio, vayan a ver la película, está muy recomendable. Ay, no dije la calificación, todo se me olvidó. Para esta película yo le daría fácilmente un 4.5, si me apuran tantito, un 5. 5 de 5. Bueno, ahora sí ya. Bye. Así es que estamos ante una buena película. Chinga.